Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, estamos para empezar. Sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna consulta con relación a los temas que vimos ayer o algo por el estilo? ¿Alguna consulta? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es comenzar con el tema tentativa. Yo estuve mirando ahí el campus. Hay dos propuestas de tratamiento del tema. Una es la que hace el propio titular, ¿sí? A partir de tres videos que tienen explicativos de todas las clases de tentativa. También tienen enlaces de otro de los docentes de la cátedra, con lo cual, digamos, el tema está absolutamente tratado en esos videos, incluso con las referencias de un fallo que van a tener que estudiar ustedes, que va a ser el plenario Villarino. Que si bien es un fallo que no es un fallo de corte, es un plenario de la antigua Cámara Federal de Apelaciones, ha establecido pautas que son realmente muy importantes y vigentes en cuanto a la ponderación de cómo deben mensurarse los topes mínimos y topes máximos en la escala de la tentativa. Pero bueno, vamos a tratar de empezar un poquitito por explicar qué es esto de la tentativa. Ustedes saben que nosotros cuando tenemos los tipos penales a lo largo de toda la parte especial, se establece de manera descriptiva una conducta o un comportamiento que importa la comisión del delito de que se trate. Van a ver los tipos básicos, van a ver los tipos agravados, van a ver los tipos atenuados, pero en definitiva el tipo describe toda el comportamiento por el cual una persona podría llegar a verse involucrado en la comisión de un hecho delictivo, ¿sí? El caso más sencillo de explicar es el que mataré a otro del artículo 79, ¿sí? Entonces, para nosotros poder imputar un hecho de homicidio, vamos a tener que verificar en la realidad la existencia de un acto cometido por un sujeto que da muerte a otro, ¿sí? Cuando eso está completo, nosotros podemos imputar el artículo 79 en su plenitud. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurriría si una persona realiza ese comportamiento, pero no llega al resultado porque ha fallado en su plan, ha realizado algún acto que no alcanza a completar el objetivo y se trunca ese plan delictual que llevaba adelante el sujeto? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Lo sancionamos o no lo sancionamos? Si nosotros tenemos en mira lo que era el principio de legalidad, que nadie puede ser sancionado sino en función de una ley previa que así lo establezca, parecería que si no está completo el tipo penal, nos está quedando
la imposibilidad de avanzar en términos de sanción. Para eso nuestro legislador y la mayoría de las legislaciones prevé el Instituto de la Tentativa, que es una forma especial de regulación que adelanta punibilidad, por así decirlo, cuando se han realizado actos que importan un claro objetivo de afectar la vigencia de un bien jurídico, pero que no llega a completar el tipo previsto en la parte especial. Eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. Para eso tenemos que establecer algunas ideas que vienen de la mano del concepto de iter criminis. Ustedes van a ver en el programa este concepto de iter criminis. ¿Alguno ha sentido hablar de esto? ¿Tiene idea o se imagina que puede llegar a ser esto? Es como el camino del delito el que recorre para que se cometa. Claro. La transcripción del concepto sería justamente ese, ¿no? El camino del delito. Y ese camino va a atravesar distintas etapas en la idea o en el pensamiento o en la actividad que realiza una persona para cometer un hecho, un delito determinado. Y esas etapas las vamos a clasificar en dos segmentos bien o claramente establecidos. El primero, denominado fase interna o etapa interna, y el segundo, externa, tratando de encontrar la división de aguas entre las dos clases o las dos clasificaciones, cuando el comportamiento de la persona avanza a poder ser observable desde el exterior. La etapa interna está alcanzada por un principio general que es el de la no punibilidad. La etapa interna tiene que ver con la ideación, con el pensamiento, con la elaboración de manera interna que hace una persona en cuanto a la fantasía de cometer un delito determinado. ¿Sí? Esta etapa interna, alcanzada por el principio romano de que los pensamientos no alcanzan a ser penados, el cogitationem poenam nemo patitur, nos dice que yo puedo llegar a pensar el crimen más aberrante, ¿sí? Pero en la medida en que yo no lo saque de mi línea de la fantasía, de mi idea de pensamiento individual, el Estado no puede, bajo ningún concepto, intrometerse. Aun cuando yo, si se quiere, lo pude haber volcado en alguna suerte de elemento externo, como podría llegar a ser algún diario, algún posteo, ¿no? Voy a cometer un magnicidio, voy a matar al presidente, voy a matar a mi pareja, voy a robar un banco, etcétera, etcétera. En la medida en que el sujeto queda elaborando esta cuestión de manera personal y, digamos, y de auto de autoconvencimiento, el Estado no puede llegar a ningún tipo de injerencia. ¿Cuándo va a poder llegar a tener injerencia el Estado? Bueno, en principio vamos a requerir que esta persona, aparte de desarrollar este pensamiento criminal, comience a realizar actos exteriormente apreciables que de algún modo demuestren una idea que ustedes la tienen que tener bien en claro, que es la finalidad de cometer un delito determinado, ¿sí? La finalidad de cometer un delito determinado es la que nosotros vamos a tener que utilizar, porque así lo hace el código en el artículo 42, para determinar qué es tentativa y qué no, ¿sí? Entonces,
Cuando pasamos a la parte exteriorizable, a la etapa externa, nosotros vamos a ver varias categorías o varias subetapas, ¿sí? La primera es la de los actos preparatorios, la segunda es la de el comienzo de ejecución, la tercera es la de la consumación, y siguiendo los autores que siguen a Carrara en esta formulación de etapas, para algunos delitos determinados existe una etapa ulterior que se llama agotamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué consisten cada una de estas etapas. Los actos preparatorios tienen que ver con la, como su nombre lo indica, con la tarea de preestablecimiento de los medios necesarios que yo voy a requerir para llevar adelante el delito que me propongo, ¿sí? Y así trataré de ir armándome de los medios que necesito para que el plan se perfeccione, de obtener los elementos que me van a servir a mí para concretar el plan, de hacerme de la información que me permita tener un éxito en la realización del plan delictivo, y que por regla general, estos actos preparatorios tampoco pueden ser alcanzados por ningún tipo de sanción. Digo por regla general porque a toda regla general le surge alguna excepción, ¿no es cierto? Bueno, el acto preparatorio justamente está embutido por este tipo de forma de racionalizar, ¿no? Entonces tenemos en principio general la imposibilidad de alcanzarlo por sanción, pero que excepcionalmente pueden llegar a tener algún tipo de consecuencia punitiva. Cuando el acto preparatorio, en términos de la concreción de un delito, repito, de un delito determinado, como podría llegar a ser el matar a otro, alcanzado una etapa de evolución suficiente, aplicamos el principio general, ¿no? No podemos alcanzar la punición. Digo, cuando yo voy a comprar un arma para matar a una persona, el hecho de ir a comprar un arma no es suficiente como para que yo le pueda reprochar a esta persona el intento de homicidio de la víctima de que se trata. ¿Por qué les parece a ustedes que no sería suficiente alcanzar o repeler con sanción este tipo de conductas? Y porque si compro un arma, por ejemplo, puedo usarla para un robo, pero la puedo usar también para una cacería, así que es como que tiene varias finalidades, no solo el delito. Bien, eso es lo que denominamos una finalidad multívoca o equívoca. Es decir, un acto que tiene distintas probabilidades de desenlace no me permite a mí concluir válidamente en que el sujeto tiene una finalidad, una inequívocamente determinada. Esto es lo que me pide el artículo 42 cuando yo voy a sancionar la tentativa. Repito, el artículo 42 empieza su exposición diciendo el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución y no alcanza la finalidad por razones ajenas a su voluntad. Entonces, cuando yo voy a comprar un arma, es muy difícil conocer cuál es el fin determinado, ¿sí? Aun cuando el sujeto lo hubiese confesado,
aun cuando el sujeto hubiese puesto en sus memorias, yo voy a comprar un arma porque con el arma esa voy a hacer tal o cual cosa, y yo lo encuentro inmediatamente después de haber adquirido el arma, tranquilamente el sujeto va a decir, mírense, esto era una fantasía, pero en definitiva yo la compré porque quiero defenderme en mi casa, porque quiero ir de cacería, como dijo su compañera, o porque simplemente me gustan tener armas y las colecciono. Entonces, digamos, la finalidad que nos parecía que estaba a partir del relato del diario íntimo claramente establecida, se desdibuja, ¿sí? Entonces, el acto además, preparatorio... ¿Perdón? Perdón, digo, además, la circunstancia tiene que ser ajena a él, y si no lo hizo, no consumó el hecho, en ese caso es por voluntad propia que no lo consumó. Sí, Josefina, vos pensás que en este caso simplemente el sujeto había alcanzado a comprar el arma. Ni siquiera estamos hablando de que la haya utilizado o que haya intentado esgrimirla en contra de alguien, ¿sí? Digamos, acá lo único que ha hecho es comprar un arma. Hasta ahí, nada nos dice en cuanto a una finalidad que inequívocamente esté orientada hacia la conclusión de un modo determinado. Pero ¿qué pasa? Ese acto preparatorio, que puede llegar a ser un hecho, como les decía, con múltiples explicaciones, puede a su vez alcanzar a tener algún tipo de sanción penal cuando, independientemente de ese fin que nosotros suponemos que estaría persiguiendo, importa por sí mismo, una infracción a otro tipo penal. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a comprar un arma, porque supongamos, ¿no?, tenemos la información de que el sujeto quiere comprar un arma y con el arma ir a matar a su enemigo de toda la vida. Entonces, encontramos al sujeto luego de que fue, compró el arma y se volvió a su casa. ¿Sí? Si nosotros lo encontramos al sujeto en su casa con el arma, pero no tenía permiso para tener el arma, porque no la había comprado de manera legítima, podríamos encontrar que esa tenencia del arma importa una infracción a otra pauta penal, a otra norma penal, que no está vinculada con el fin de matar a su enemigo, sino que es autónomamente una infracción que es la tenencia ilegítima de un arma de guerra o un arma de fuego de la categoría que sea, ¿sí? Es decir, el acto preparatorio puede no ser punible en términos de la finalidad que se persigue, pero ser punible de manera autónoma cuando de manera autónoma se configura otra infracción a la ley penal. Si, por ejemplo, y esto es otro de los ejemplos que van a ver en los manuales, un sujeto desea realizar un robo de armamento a una base militar, ¿sí? Para eso logra realizar un mapa, un croquis, y se hace del croquis del establecimiento militar que pretende vulnerar y posteriormente ingresar para hacerse de su botín. Y nosotros lo descubrimos con todos esos mapas en donde está específicamente detallada la ubicación de cada uno de los lugares de esa base militar. Pero el sujeto no empezó el robo, simplemente tiene los mapas en su poder. Ustedes me dirán, bueno, los mapas puede ser que los tenga porque algún día quiere hacer el robo, pero por ahí desistió, o los tiene porque les gusta coleccionarlo, o los tiene, digamos,
podría llegar a tener explicación por varias cuestiones, ¿no? Entonces, ese acto de tener los mapas no podría llegar a ser catalogado como una tentativa de robo a la base militar, ¿sí? Ahora, la situación de tener los mapas en su poder de una base militar importa una infracción que de manera autónoma está alcanzada por el artículo 224 del Código Penal. Y entonces el acto preparatorio, que como preparatorio del robo resulta ser impune, es excepcionalmente punible porque en sí mismo importa la infracción a otra pauta penal. ¿Sí? Entonces, repasando y cerrando, el acto preparatorio, como regla general, es impune. No alcanza a tener consecuencias sancionadoras por parte de el derecho penal. Ahora bien, excepcionalmente, cuando ese acto preparatorio a su vez importa una infracción de manera autónoma a otra pauta penal, puede llegar a tener consecuencias punitivas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, ya entiendo. Sí, sí. Bien. Pegado a este acto preparatorio, la etapa que le sigue es la etapa que está alcanzada por el artículo 42. Es el comienzo de ejecución. ¿Sí? El comienzo de ejecución es el inicio de la acción descripta en el tipo penal. El inicio de la acción descripta en el tipo penal. El inicio del robo, el inicio del homicidio. Y entonces habrá que ver de qué tipo de delitos estamos hablando, porque tengan en cuenta que ustedes saben que hay delitos de pura actividad y delitos de resultado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? ¿Algo? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. A ver, ¿qué delito de pura actividad conocen? Y tenencia ilegal de armas es de pura actividad. ¿Qué más? Es como una circunstancia inmediata, ¿no? Es como entre la acción y el resultado, ¿no? En los delitos de pura actividad, la acción y el resultado no tienen separación espacio-temporal. La acción importa, la verificación de ese mismo resultado perseguido penalmente. Cuando yo me hago de sustancia estupefaciente, entro en la conducta de infracción a la ley de estupefaciente por tenencia simple de estupefaciente. Cuando yo me hago de un arma sin tener permiso, entro en la infracción al artículo 189 bis, segundo, de tenencia de un arma de manera ilegítima. ¿Sí? Entre la acción y el resultado no hay separación espacio-temporal. La acción importa, el resultado que persigue la norma. En los delitos de resultado, la acción tiene una separación espacio-temporal con el resultado. La acción de matar tiene una separación espacio-temporal con el resultado muerte, que puede resultar una separación de segundos, que puede ser una separación de minutos, o que puede ser una separación de horas. Cuando yo quiero dar muerte a alguien y le asesto una puñalada, el sujeto se puede morir inmediatamente, se puede morir a los pocos minutos, o se puede morir a las horas luego de haber sido trasladado al hospital. ¿Sí? Entre mi acción de matar y el resultado de muerte, puede haber existe una separación espacio-temporal. Entonces, a esos los llamamos delitos de resultado. ¿Sí? Pues bien,
el comienzo de ejecución se enmarca en este tipo de delitos, en haber iniciado ya la etapa de poner en marcha el plan criminal y comenzar a concretar el tipo objetivo de la figura de que se trata. Esto nos pone en la necesidad de establecer cómo vamos a diferenciar los actos preparatorios del comienzo de ejecución. ¿Sí? Entonces, ahí yo les pido, por favor, prestenle atención a las teorías, a las diferentes teorías que marcan cómo explicamos la diferencia entre los actos preparatorios y el comienzo de ejecución. Más allá de todas las teorías que van a ver, teoría individual, la teoría formal, la teoría material, objetiva, hay hoy en día una idea de vigencia de la posición individual o objetiva que tiene en consideración dos factores preponderantes para determinar cuándo hay comienzo de ejecución. Entonces habrá comienzo de ejecución cuando de acuerdo al plan del autor ha comenzado la realización del acto delictivo y cuando objetivamente se verifican circunstancias de afectación al bien jurídico que importan una lesión o un grado de lesión apreciable por parte de terceros. ¿Sí? Pero estas teorías están desarrolladas en todos los manuales, las pueden encontrar tranquilamente y creo que en una de las clases de Marcelo también estaban debidamente explicadas. Este comienzo de ejecución es el que vamos a nosotros a tomar en consideración, que se va a extender ¿hasta cuándo? Hasta la siguiente etapa, hasta la consumación. Una vez que llegamos a la etapa de consumación, pues bien, la aplicación del 42 deja lugar a la aplicación del tipo penal completo de la parte especial. ¿Sí? O sea, la consumación es la concreción de todo el tipo objetivo en su totalidad. Es decir, ya no de una acción de querer matar a otro, sino de haber provocado la muerte de ese otro. ¿Sí? Cuando yo logro con mi acción provocar la muerte de la víctima, he consumado el delito de homicidio. Cuando yo logro desapoderar a la víctima de su cartera y retirarme con la misma en mi poder, sin que me persigan, sin que corra riesgo la apropiación que acabo de realizar, he consumado el delito de robo. ¿Sí? Cuando yo he logrado afectar la integridad sexual de la víctima con el tocamiento, el acto de penetración o lo que fuese, he logrado consumar el delito de abuso sexual. Y así cada uno de los tipos penales que ustedes van a ver en la parte especial tienen distintas formas de explicar a partir de la descripción del tipo objetivo cómo es que se logra la consumación. ¿Sí? Pero yo les decía, aparte de esta etapa de consumación, que es la concreción del tipo objetivo, existe para algunos autores una etapa ulterior que se denomina agotamiento. ¿Y qué sería este agotamiento? Sería una etapa en la cual se logra obtener una finalidad que va más allá de la descripta en el tipo objetivo y que prolonga una situación o una suerte de estado antijurídico que merece su calificación o su explicación de un modo distinto. Decía, y acá le cito
las referencias del autor, de Carrara, les decía. Alude a los casos en los que, después de la consumación, el delito causa un daño ulterior pretendido desde el principio por parte del autor. Por ejemplo, cuando yo intento un secuestro extorsivo, intento el secuestro extorsivo, yo primero privo de la libertad a la víctima, ¿sí? Y entonces ya con la privación de la libertad consumé el delito. Luego pretendo que por esa privación de la libertad a mí se me pague un rescate. Y entonces toda esta etapa que va desde que yo alcancé a consumar la privación de la libertad hasta tanto la víctima recupere la libertad o a mí me paguen el rescate, esta etapa ulterior sería una etapa de agotamiento. Y ustedes me dicen, ¿y esto para qué sirve diferenciarlo? Y serviría, o sirve, mejor dicho, porque en términos generales, cuando yo tengo que ver cuándo comienza el plazo de prescripción para saber cuánto tiempo tiene el Estado para perseguir un hecho determinado, en principio, el monto o el inicio de la prescripción se da desde la consumación. Pero los delitos que tienen etapa de agotamiento o que está prevista una suerte de agotamiento o que pues, trasladan una suerte de estado permanente, la prescripción no corre sino hasta que ese estado o esa suerte de etapa ulterior no termina o no deja de cometerse. ¿Sí? Entonces, el inicio de la prescripción se alonga hasta tanto el estado antijurídico o la situación antijurídica no cese. Esto es muy importante porque cambia claramente la vigencia en la posibilidad de ejercer la acción más o menos tempestivamente. ¿Se entiende? Es decir, yo, el robo de una joyería, lo voy a poder investigar y me va a correr la prescripción de la acción a partir del día en que yo entré a robar la joyería, ¿sí? Si después pude vender la joya de la que me apropié, si después pude deshacerme de los elementos, si después son cuestiones que no interesan, no importa en etapa de agotamiento, ¿sí? En el delito de robo, se da una suerte de finalización del iter criminis con la consumación, ¿sí? En cambio, con el secuestro extorsivo, yo consumo, como les decía, cuando privo de la libertad a la víctima, pero la prescripción no va a correr desde el día en que yo privé de la libertad a la víctima, sino desde el día en que yo liberé a la víctima del encierro que venía sufriendo o me descubrieron y el Estado libera, o di muerte a la víctima, digamos, pero mientras la situación de privación de libertad se perpetúe, el plazo de la prescripción no comienza a correr, ¿sí? Esto da mayores posibilidades de que el Estado pueda tener más elementos o más armas a la hora de perseguir este tipo de delitos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Dentro de las tentativas, ustedes tienen que diferenciar algunas clases de tentativa que tienen que ver con... perdón, antes de pasar a las clases, quiero cerrar el punto. Les vuelvo a decir, como nosotros estamos bajo la órbita específica del principio de legalidad, insisto, es necesario saber a partir de qué pauta normativa el Estado tiene permiso para avanzar en la persecución de un hecho
cuando el resultado del tipo de la parte especial no se ha concretado. Es decir, ¿por qué el Estado podría perseguir un intento de homicidio si en el 79 está previsto exclusivamente el que matare a otro, no el que intentare matar a otro? ¿Se entienden? El tipo penal de la tentativa no está en la parte especial. En la parte especial está el tipo consumado, el que matare a otro. ¿De dónde surge la tipicidad de la tentativa? Surge de la conjugación entre el tipo previsto en la parte especial y el artículo 42, 42, 43, 44, son los tres artículos que regulan la tentativa, pero principalmente el artículo 42. La conjugación entre el 42 y el tipo de la parte especial de que se trate, define el tipo penal de la tentativa en cada uno de los delitos que estemos analizando. Insisto, primero, no existe tentativa de delito imprudente. ¿Sí? La tentativa siempre es dolosa. ¿Por qué? Y porque el artículo 42 así nos lo hace saber. Si el artículo 42 nos dice: el que con el fin de cometer un delito determinado, ¿qué nos quiere decir? Que hay intención de completar el tipo objetivo. Entonces, la intención y la voluntad de completar el tipo objetivo, ¿cómo la definimos? Como dolo. Como dolo. De hecho, muchos autores, incluido Zaffaroni, extraen el concepto de dolo a partir de la previsión legal del artículo 42. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental entenderlo. Es bastante, bastante sencillo, pero es básico. Entonces, nosotros, el tipo penal de la tentativa surge de esa conjugación. No lo vamos a poder encontrar solamente en la parte especial, y tampoco nos alcanza la pauta de el 42 solamente y desprovisto de la parte especial. Si supongamos, ¿no?, nosotros encontramos a una persona que sale como loca, enfurecido, con un cuchillo en su mano, diciendo: los voy a matar a todos, los voy a matar a todos, y sale caminando por la calle y va pasando por el vecindario al grito de: los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. ¿Le podríamos imputar la tentativa de algo? Y en su caso, ¿de qué se les ocurre a ustedes que podríamos imputarle tentativa? Yo miro el chat mientras piensan la respuesta. ¿Y de querer matar a alguien? ¿A quién? A una persona. ¿A quién? Podría ser amenaza, pero... ¿A quién? Y habría que ver el caso. Por eso, el caso es este. Encontramos un sujeto que va por la calle con un cuchillo de grandes dimensiones, por su vecindario, al grito de: los voy a matar a todos, los voy a matar a todos, sin correr a nadie. Él va caminando por la calle con el cuchillo en la mano, diciendo: los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. ¿Y por tenencia de arma cortante? No sé, digo. Es muy buena, pero no existe el tipo penal de la única tenencia y o portación que se encuentra
penalmente alcanzada es la de armas de fuego, no las de arma blanca. Pese a que el arma blanca puede llegar a agravar algún otro tipo de delito, pero digamos la tenencia, la mera tenencia, no importa comisión de un hecho delictivo. Profe, y en ese caso, ¿podría ser un delito de mera actividad? Como por ejemplo, ¿cuál? En ese caso, porque la persona ahí no, creo que no incurre en tentativa, no es que él quiere matar a alguien, va a matar a alguien y por un caso de fuerza mayor no lo consuma. ¿Podría ser un delito de mera actividad? ¿Llevar un cuchillo por la calle? Justamente lo que te estoy preguntando es, ¿cuál te parece a vos que podría llegar a ser el delito de mera actividad que estaría cometiendo? Es un disturbio en la vía pública. Bien, Pamela, coincido. Podría llegar a ser una situación de disturbio en la vía pública. ¿Podría llegar a ser una contravención? Sí, podría llegar a ser una contravención. Sí. Pero cuando el artículo 42 a nosotros dice el que con el fin de cometer un delito determinado, y cuando digo un delito determinado, no solamente estoy describiendo un tipo penal, sino que estoy haciendo referencia a un sujeto activo, un sujeto pasivo, no cualquiera. Un sujeto activo, un sujeto pasivo, una acción especialmente descrita. Entonces, No basta con la sospecha y sí, seguramente si se cruza alguno quizás lo mate, ¿no? Pero no alcanza. No podemos afirmar que el sujeto va a cometer un delito determinado. Si nosotros tuviésemos la sospecha objetivamente comprobable de que quiere cometer un delito determinado, por ejemplo, ese mismo sujeto que va al grito de los voy a matar a todos, los voy a matar a todos, los voy a matar a todos, en un determinado momento ve a uno de los vecinos que sale curioso a ver qué pasaba, y dice, y voy a empezar por vos, y lo sale a correr, ahí sí. Podría llegar a discutirse la existencia de un delito determinado cuando yo ya tengo una víctima a la cual el sujeto está corriendo y está queriendo asestarle una puñalada. ¿Sí? Ahí podemos llegar a empezar a discutir el punto, pero el punto es que el 42 no nos abre una suerte de vamos a perseguir todo lo que a nosotros nos parezca que pueda llegar a terminar en resultado lesivo. No. Tenemos que acreditar primero que a partir de los datos que nosotros nos presenta el caso, afirmamos la existencia de que hay un delito concreto y determinado, que es el que se ha querido comenzar a ejecutar. Si eso nosotros no lo tenemos como acreditado, no nos basta. Entonces, la mera existencia de la pauta de la parte general del artículo 42 al que les hago referencia, no es suficiente para imputar tentativa. La tentativa siempre es tentativa de algo, tentativa de un delito de la parte especial, tentativa de, o sea, no existe la posibilidad de que yo pueda imputar tentativa de delito. Pero no se tiene en cuenta el hecho de que la persona ande con un cuchillo y esté en peligro la vida de los demás, o sea, eso no se tiene en cuenta tampoco. No es una tentativa porque no va a hacerlo, o no pudo hacerlo, sino por el hecho de que está en peligro la vida de las personas que pasan por al lado de él o con los que se cruzan. Es que está muy, o sea, digamos, es muy cierto esto que vos decís en términos de si yo estuviese hablando de, supongamos, ¿no? Que haya un tipo penal que establezca que cuando yo realice actos o comportamientos que pongan en peligro la integridad de todos los ciudadanos, va a ser sancionado. En ese caso, el sujeto no estaría en tentativa de, sino que estaría consumando un delito, ¿no? Pero ese tipo no lo tenemos. Ese tipo no lo tenemos. No, tenemos otros parecidos, pero no ese.
¿Sí? Les vuelvo a decir, la tentativa siempre se arma con dos partes. El artículo 42 más el delito de la parte especial de tinte doloso que nosotros querramos achacar. Tentativa de homicidio, tentativa de robo, tentativa de hurto, tentativa de estafa. ¿Sí? Tentativa de tenencia, no, porque la tenencia es de mera actividad, entonces no podemos. Fíjense, tentativa de un delito de resultado doloso de la parte especial. ¿Está? Digamos, esto dejarlo bien en claro porque es fundamental que no confundan, no puede haber tentativa ni de delito de mera actividad, como tampoco puede haber tentativa de delito imprudente. ¿Estamos? No puede haber tentativa de delito imprudente. ¿Está? Entonces, en el dolo eventual también puede darse la tentativa, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés una discusión si el fin de cometer un delito determinado importa solamente dolo directo o si puede llegar a ser dolo eventual también, ¿sí? Digamos, acá no habría... No, si bien existen discusiones... Dolo es dolo, y siempre que yo demuestre la intención de cometer un delito determinado, parece estar absolutamente claro. Habría que ver en el caso concreto cómo demostrar que el sujeto tiene la intención de cometer un delito determinado. ¿Sí? Por cierto, Cuando en el medio de la conducción vehicular un sujeto pone en riesgo la vida de una persona, y es muy difícil determinar si tiene la intención de cometer un delito determinado, porque pareciera ser que la fórmula que utiliza el 42 no te cierra con la vigencia del dolo eventual. ¿El dolo eventual qué es? O sea, mire, yo quiero cometer un acto. Puede traer este tipo de consecuencias. Y la verdad, si produce ese tipo de consecuencia, no me interesa. Yo quiero cometer el acto que persigo. Esto parecería ser algo distinto de lo que nos describe el 42. Por eso vos vas a ver que la mayoría de los autores hacen referencia a que este dolo, el establecido en el 42, es el dolo directo, no el eventual, no el indirecto. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sabe? Sí. Y si, por ejemplo, una persona acuerda con otra comprar un arma o comprar estupefacientes, pero no lo llega a hacer, ¿eso no se considera delito? ¿Tiene que tenerlo en posesión? Y porque, Lucía, vos acordate, si el delito es de pura actividad, es de pura actividad. Si yo te digo, te quiero comprar un arma. ¿Sí? Y vos no, primero que vos no sabés si yo tengo permiso o no para ser tenedor del arma. Tampoco sabés si la quiero para utilizarla, para guardarla, para coleccionarla, para desarmarla y exhibirla en un museo, o si lo hago porque simplemente quiero dedicarme a la tarea de armero y entonces necesito un arma para practicar cómo se arman y se desarman. ¿Se entiende? Te voy a comprar estupefaciente,
Sí, y está bien. Y si en el camino me arrepiento, no. Por eso el Estado solamente sanciona cuando el sujeto entra en situación de control del bien cuyo control no puede tener. ¿Sí? Sí. Y le da un sinnúmero de chances de que se arrepienta. ¿Está? Sí. Entonces, hasta que no entra en esa situación de tenencia, el Estado no interviene, no le interesa. Está bien, gracias. Puede servir a fines investigativos, puede servir a fines, pero no a fines sancionadores. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces les decía, volvemos al tema clases de tentativa. La primera clasificación tiene que ver con la actividad que realiza el sujeto en miras a lograr el objetivo que se persigue. Y entonces vamos a diferenciar la tentativa acabada de la tentativa inacabada. La tentativa que ustedes van a ver en mayor cantidad de veces en los casos de la vida cotidiana o de la jurisprudencia que ustedes tengan a su alcance, va a ser la tentativa inacabada. ¿Por qué se llama tentativa inacabada? Porque el sujeto no ha acabado de realizar todo su aporte personal para la obtención o para la concreción del tipo objetivo. ¿Sí? No ha logrado brindar todo su aporte para la concreción del tipo objetivo. Por ejemplo, ingresa al comercio que quiere robar, empieza a colocar las cosas en una bolsa y salta la alarma y no alcanzó a escapar y entonces es descubierto. O llega el dueño y lo reduce. O intenta salir y queda atrapado por una suerte de ventiluz que no le permite la salida. O etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no realiza todo el aporte que estaba a su alcance? Porque existen razones ajenas a su voluntad que le impiden hacerlo. Pero digamos, todo el aporte necesario como para concretar el tipo objetivo no se ha producido. Esta es la denominada tentativa inacabada, es decir, él no acaba de dar todo de sí para la obtención del objetivo que persigue. Por el contrario, por oposición y por propia descripción de lo que el término nos implica, la tentativa acabada se verifica cuando el sujeto ha realizado todo su aporte en aras al fin perseguido. Y solo queda que transcurra un lapso de tiempo indeterminado hasta la obtención del objetivo que perseguía. En el primer caso, en el caso de la tentativa inacabada, yo les mencioné el supuesto del ladrón, el ladrón que intenta apoderarse de los bienes que están dentro de un comercio y que, por X circunstancias, no logra su objetivo. Ahora, supongamos otro ejemplo, y que lo van a ver en todos los manuales también, cuando hay alguien que quiere dar muerte a una persona, alguien importante, a un acaudalado personaje de la ciudad, y entonces ingresa a su casa, coloca una bomba, y la programa para que explote en el momento en que esta persona va a estar dentro de su vivienda. Entonces, coloca la bomba,
la programa y se retira. Su aporte, digamos, el delito, ¿exige que haga algo más? No, su aporte está completo. Lo único que ocurre es que, por una situación vinculada al diagrama delictivo, el resultado no se produce porque es necesario que transcurra una determinada cantidad de tiempo. Pero su aporte personal está completo. Por eso es que se la llama tentativa acabada. Él ha acabado de dar todo de sí para que el resultado se produzca. Luego, solamente el transcurso del tiempo va a decir si se realiza o no el resultado perseguido. Y ustedes me dirán, ¿qué necesidad o qué explicación tiene diferenciar entre la tentativa inacabada y la tentativa acabada? Bueno, la explicación viene de la mano de la regulación de los artículos 43 y 44 del Código Penal, que establecen que cuando una persona ha entrado en tentativa, es decir, ha iniciado la realización de un acto que persigue la finalidad de cometer un delito determinado, puede, dando marcha atrás a su acto, puede incluso llegar a ser exento de pena. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta marcha atrás en esta idea de quedar exento de pena requiere de diferente tipo de comportamiento, de acuerdo de que estemos hablando de la tentativa inacabada o de la tentativa acabada. Esto nos da lugar a un instituto que ustedes lo van a ver ahora con más detenimiento con otro de los docentes, que se llama desistimiento, pero básicamente se los explico así. El desistimiento, el desistir de algo, tiene que ver con dejar de perseguir la finalidad o el objetivo que yo persiga, ¿sí? Y entonces, si yo apunto a una persona y le digo, dame el celular o te mato, y la persona me da el celular, y yo antes de escapar pienso en San Expedito, me acuerdo de mi abuela, no sé, creo que justo ese día es el día del arrepentimiento y el perdón, y entonces digo, mira, flaco, ¿sabes qué? Disculpame, tuve un mal día, no te lo voy a complicar a vos tampoco, tomá, acá tenés el celular, yo me voy. Claramente el sujeto ha dado marcha atrás con su accionar delictivo, ¿no es cierto? Bueno, el desistimiento tiene que ver con eso, ¿no? El desistimiento tiene que ver con desistir con esa intención de cometer un delito determinado. Entonces, si la tentativa es inacabada, si el sujeto no ha dado todo de sí para que el objetivo o el delito se produzca, la forma de desistir es dando marcha atrás con lo que viene haciendo, dejar de seguir actuando. ¿Sí? Y en el ejemplo que les pongo, es claramente un dejar de seguir actuando cuando tengo la cosa desapoderada y la devuelvo y dejo de robar, por así decirlo. ¿Sí? Dejo de robar. Apunto a una persona y le digo, te voy a matar, y cuando lo tengo para dispararte, cuando lo apunto, me acuerdo de la escena de Bambi cuando se está muriendo, pobrecito, la madre, y entonces me entristezco tanto que me invade, y esos ojitos llorosos de la víctima diciendo, por favor no me mate, por favor no me mate, me convencen de que no lo tengo que matar, entonces dejo de apuntarlo y me retiro. Yo dejo de hacer. En la tentativa inacabada, como mi aporte no está completo, el desistimiento se produce cuando yo dejo de actuar. ¿Sí? Cuando yo dejo de actuar. Con el solo hecho de dejar de actuar, yo estoy, en principio, desincriminado por la acción. Ojo,
estoy desincriminado por la acción final. Pero si en el camino a la acción final yo fui cometiendo otros delitos, por esos delitos que cometí, yo tengo que responder. Voy al ejemplo. Supongamos que yo quiero matar a Juan. Y entonces me consigo un arma, agarro un arma, espero y veo cuando Juan baja del colectivo y va caminando a su casa. Lo intercepto en el camino. Cuando Juan quiere correr, le disparo en la rodilla para que no corra. Juan queda rengo, ¿eh? Y entonces me acerco a Juan para rematarlo, y cuando me acerco a rematarlo me mira con esa mirada tierna, de quien dice, por favor, no me mates, no me mates, no me mates, te juro que yo no quise hacer nada, y entonces yo me arrepiento de matarlo. Y entonces, y mira, hoy iba a ser tu día, pero zafaste, te voy a perdonar la vida, y me voy, yo estoy desincriminado de la tentativa de homicidio, ¿sí? Porque yo tuve la posibilidad de matarlo y dije, te voy a perdonar la vida. De lo que no estoy desincriminado es de la lesión que le produje cuando le disparé contra la rodilla. ¿Eh? Como tampoco estoy desincriminado de andar portando un arma en la vía pública. Es quiero decir, los delitos que se van consumando, los delitos que se van consumando, una vez que llega la consumación como etapa, no hay, dijimos, la tentativa termina cuando yo alcanzo la consumación. Entonces, cuando yo consume el delito, no hay posibilidad de dar marcha atrás con el desistimiento. El desistimiento existe en la medida que yo todavía estoy en etapa de tentativa. Si yo superé la etapa de tentativa, no hay posibilidad de desistimiento. Entonces, en la tentativa inacabada, como el tipo objetivo no está completo porque me falta aporte a mí, con la sola actividad de dejar de aportar para la producción del tipo objetivo, estoy en curso en desistimiento. En cambio, en la tentativa acabada, el desistimiento tiene otro nombre. Se lo llama arrepentimiento activo. ¿Por qué? Porque mi aporte ya está completo. Yo ya puse la bomba en la casa del acaudalado empresario. Y entonces, ¿qué voy a dejar de hacer si yo ya puse la bomba y me fui? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no tenga consecuencia mi accionar? Para que mi arrepentimiento me valga la posibilidad de salirme de la persecución penal. Bueno, tengo que desandar el camino que ya hice y entonces tengo que dar marcha atrás al plan y entonces tengo que ir y lograr desactivar la bomba o el mecanismo. O dar aviso, porque si yo me fui muy lejos, o dar aviso al escuadrón antibomba, al cuartel de bomberos, a lo que sea, que hay un mecanismo, vayan a desactivarlo, funciona así, así, la clave es 54321, emoticón, emoticón, apreten eso y van a ver que la bomba... Dar todo de mí para que el plan no llegue a concretarse. Hay una diferencia entre dejar de hacer, dejar de robar, dejar de matar, a tener que hacer el camino contrario. Por eso en uno lo llamamos desistimiento y en el otro lo llamamos arrepentimiento activo. ¿Sí? Al igual que lo que ocurre con el desistimiento, si yo hago este arrepentimiento activo, pero aún así el resultado se produce porque... Supongamos que llamé al cuartel de bomberos, le di la clave, le di todo, pero cuando estaba yendo al cuartel de bomberos, llegó tarde, la bomba explotó y lesionó al empresario o lo mató, yo voy a tener que responder. Esa conducta o ese arrepentimiento que yo quise poner en marcha, si no tiene, digamos, si el resultado igualmente se produce, a mí no me genera más que una situación ponderable en términos del
40 y 41, que es atenuantes de pena. ¿Sí? Pero no me llega a traer las consecuencias beneficiosas del 43 y 44, que es la posibilidad de eximirme a mí de la imposición de sanción. ¿Sí? Reducirla o incluso eximirme. ¿Sí? ¿Sí hasta acá? Bueno. Y profe, algo que no me quedó, perdón que lo interrumpa, algo que no me quedó muy claro. En la tentativa inacabada, entonces, el sujeto quiere robar, se arrepiente y en ese caso no sería culpable, digamos. No habría delito. Cuando hay desistimiento, no hay sanción, salvo por los hechos que han importado consumación de delitos menores. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Una pregunta más. Sí. En el ejemplo, si la persona, la víctima, no llega a la casa, estalla la bomba y estalla la casa, pero ¿sigue habiendo tentativa de homicidio? Sí, la tentativa está. Hay que, tendrá a ver, el fiscal va a tener Josefina, que probar. Josefina, que el aporte esté completo no significa que el delito esté completo. ¿Sí? El aporte mío está completo. Si aún intentando dar marcha atrás, el resultado no logra el objetivo, pero exteriormente se verifica que el plan se terminó cumpliendo, entra esto dentro de la descripción del 42, es que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución y no logra su objetivo por razones ajenas a su voluntad. En la tentativa, siempre que hay tentativa, el incumplimiento del tipo objetivo se da por razones ajenas a la voluntad de la gente. Cuando escucho la sirena y entonces me voy, cuando la policía me atrapa, cuando la víctima me pone resistencia, cuando le tiro a matar y no lo mato porque le pego al lado o se salva porque el médico lo salva en el hospital. Digamos, siempre se da que la falta del resultado obedece a un factor externo a la voluntad de la gente. Entonces, cuando el resultado no se produce por mi voluntad, ahí el Estado me premia. Ahí el Estado me premia y me dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a quitar la posibilidad de que te impongan sanción o te voy a poner una sanción mucho menor. Pero el resultado no se tiene que producir solamente por mi voluntad. No porque falló el cálculo. No porque intervino el efectivo policial a tiempo. No porque la víctima se resistió. ¿Se entiende? La razón de ser por la cual el Estado a mí me premia es porque yo desistí de la voluntad de quebrantar la vigencia de un bien jurídico. ¿Sí? Es justamente ese cambio en la voluntad de quebrantar la norma lo que utilice el Estado como fundamento para quitarme la posibilidad de imponer sanción. ¿Se entendió? Sí, 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 lo entiendo. Por ahí hay que probar también, el fiscal va a tener que probar el fin, ¿no es cierto? Porque por ahí era dañar la casa y no el... Sí, sí, por eso te digo, siempre estamos hablando de que después en el caso hay sin número de cuestiones que están más allá de lo que podamos llegar a discutir acá, ¿no? Pero en principio tomamos como válido lo que yo les planteo en el caso. ¿Sí? Chicos, me excedí de los temas que le tenía que dar, así que algunas cosas por ahí las van a ver repetidas. Veremos a ver la semana que viene qué es lo que tenemos con relación a la fecha del examen. Y bueno, nos vamos a seguir comunicando a través del campus. Yo ayer le contesté a dos personas que me habían respondido antes del parcial, así que muy tempestivamente no estaba contestando, pero a partir de ahora prometo entrar una o dos veces por semana para que las respuestas sean más ágiles. ¿Sí? Profesor,
de lo de recién, si hay tentativa acabada y hay un arrepentimiento activo que logra revertir la situación sin que se genere ninguna consecuencia, no es desistimiento, pero igual sí, sí, sí. Que si se es logra una forma revertir, de desistimiento. Ah, si logra revertir. Se llama arrepentimiento activo. Ah, y es una forma de desistimiento. Sí. Gracias. ¿Está? Chicos, escríbanme por el campus cualquier duda y se las voy aclarando. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. Gracias, wow. Profe. Listo, que tengan buena tarde. Igualmente. Chao, hasta luego.